La historia de la humanidad nos ha demostrado, nos ha enseñado, nos ha comprobado cómo en el ir y devenir de los tiempos han nacido, han crecido, se han desarrollado y también se han terminado los grandes imperios. Culturas que llegaron, culturas que se fueron, que nos heredaron, eso sí, mucha historia. Pero déjenme decirles, amigas, amigos, que los grandes imperios son, tarde o temprano, necesariamente prosaicos. Porque está más allá, mucho más allá de la potencia humana, representar un gran poema a escala tan grande. Todo, absolutamente todo, tiene su tiempo, tiene su momento de grandeza. Y es una ley física, una ley natural, que todo lo que tiende a subir, tarde o temprano, ha de caer. Y así, los grandes imperios tuvieron su época luminosa. Recordemos, simple y sencillamente, a los grandes imperios de la antigüedad, Grecia, Roma, y que en su momento florecieron como unas de las culturas que nos legaron bastante, bastante conocimiento, bastante sabiduría, y que hoy solo historias son. Y así como los grandes imperios, también usted, amiga, amigo, tendrá su momento de grandeza. Sépalo aprovechar, sépalo conservar, porque en todo lo que hay vida, también existe muerte.